Lined into center field, a base hit for Bogarts, and up to second base goes Soto. He'll stop there. Aruba nos radar periodístico a 13 nos awe en el loan de Poe Park que da nang na Miami. Lo sobre ko awe na Miami nos un invitado especial. San Diego Padres está jugando y naturalmente Sander Bogarts está en el lineup awe. Y pese a que nos tape, nos tiene que nos mire con los meses un huevo, ¿qué que te va a pasar awe de Wega? Team di Padres tiene tres juegos preparados, Awe, Mayang y también Jawip, para tener después na por seguir para la siguiente juega. Este dice que último luna aquí de May, no estamos de luna de más mejor para Sander ni tampoco para Team, pero esperanza te hay con anta get things back in order y así tiene que seguir con lo que te trata y buena prestación. Ya sabes, último Sander no pura junga, está tiene problema con su pulse, pero Awe él lo está jugando aquí en Miami. Nos experiencia con Isaje Forma, que después de 2 días pasados de seguridad, nos adrenta en Lone Depot Park Stadium. Estadio aquí es un estadio ultramoderno, en casa de Miami Marlins, que costa de 550 millones de dólares. Participando en diferentes opciones como por compra comida. Después de a nuestra seguridad, donde exactamente nos está ubicado para nuestro asiento, el guía nos para nos llega en el visitor section, esa que es la área con personas que favorece el team contrario, está cinta para ser aquí en la huaca. Nos mister dice que nos topa varios arubianos también con una bandera y nos logra de conversar con algún dinam también. Pero promete que sea un recap de la huaca, cual seguro acaba de una forma positiva en la onda San Diego Padres a ganar el team de Marlins 9-4 y nos astro arubiano Sander Bogarts hace un buen papel en la onda con un de sus swing nan a logra de lagar varios jugadores llega safe en la base y score. In the center field, a base hit for Bogarts, and up to second base goes Soto. He'll stop there, and the Padres have something going here with two down in the first inning. No problem that swing, just taking him right back up the middle. Rougned Odor is coming up, and he has been hot the last week. Now sharply hit to third, it'll be Kim to second for one, on to first for two. So a huge double play there for Ryan Weathers, and the Padres have taken a lead in the top of the ninth. Xander Bogarts coming up with a big base hit to four. What do you know? Another knock with runners in scoring position. Bogey with two strikes, shortened up on his stroke, just batted it, playing pepper right up the middle, which seemed to be what he was trying to do the entire time. Scoring position. Carpenter takes a rip, lines it into right field. That's going to get down and head to the corner. That'll score Bogarts and Odor, and the Padres have taken an 8-4 lead. Un día Rubiano nan con nosa topa y logra conversar con esta familia Oudiber. Bueno, está tremendo, es un buen juego de comenzamiento, está hopi omenom, hopi even, pero ya, es el último en Bayariba, y está hopi great con Xander, es un cuadro de careta para empujar, para comenzar a fuller real y aquel que para seguir Bayariba. No, bueno, de chiquito siempre no está bien en Miami, entonces aquel que sea, siempre que está fanático de no. Pero de Xander no sé qué bien, voy a pasar también con el bingo Boston también, no sé bien una serie también. Está great talk para siempre, bien va a apoyar. Señor Horacio Oudiberto, un comerciante respetado y país de Aruba que tiene no menos que 89 años y tu fanático grande de béisbol y de Xander. Y él contanos cómo es Vega Baipi. Sí, estamos a Hopi Tai Tai en la final y estamos muy contentos para Xander, con la empujada de carrera de aquel que va arriba de Biaja, pero me comprende que tiene algo en su pulse. E non può swing bomb, però Awe ha dato due hit e ha messo un fanatico di Sander. Ma Wax Sander è una delle chiese di Elabai per il primo viaggio per il gioco di estrella di Olfen. Ma Wax è a San Diego, quindi mi tengo il record di Sander e per me Sander non tiene altro. Di forma qui, 24ore.com su USA Desk. Ha presentato altra copertura fuori di Miami e vega di Padres vs Marlins con Sander Bogarts. A 24 ore a Miami, amita Mark Benson.